¿Cómo están chicos? Tenemos aquí a nuestro amigo Pedro y Pedro necesita colocarse unas poleras, pero vemos que también hay poleras pequeñas. Entonces, ahora vamos a contar cuántas poleras hay en total y luego contaremos cuántas poleras pequeñas tenemos. Uno, dos, tres, cuatro,

Cuatro poleras pequeñas que no le hace a nuestro amigo Pedro. Entonces, de las doce poleras, hemos quitado cuántas poleras? Cuatro poleras porque no le harán a Pedro. Entonces, ¿cuántas quedaron en total? Contamos nuevamente: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Doce menos cuatro. Es igual a exacto 8. Hemos realizado una resta. Y aquí está nuestro tema del día de hoy. Se llama la resta o sustracción. Nuevamente, la resta o sustracción. Ahí vemos una resta con centenas. Vamos a estar verificando ahora el concepto de resta. Tenemos aquí, nos dice la resta o sustracción. Hay un ejemplo, vamos a estar contando cuántas manzanas tenemos. Una, dos. Tres, cuatro, cinco. Dice, tenemos cinco manzanas en una cesta. Abajo, una, dos, tres. En la cesta nos quedan tres. Quitamos dos. Quiere decir que de las cinco vamos a quitar dos. ¿Y cuántos nos quedan? Tres. Realizamos nuestra operación, 5 manzanas menos 2 que le quitamos, ¿cuántos quedaron? Quedaron 3 manzanas, exacto. 5 menos 2 manzanas es igual a 3 manzanas. Ahora, ¿Qué es la resta? Nos pregunta. Vamos a leer qué es la resta. La resta o subtracción es quitar o disminuir una cantidad en otra dada. El signo que representa a la resta es esta rayita que significa menos. Tenemos aquí una manzana. Dos, vamos contando. Tres, cuatro, cinco. Menos, una, dos, ¿cuánto será? Vamos a poner nuestro, nuestro ahí, el resultado para colocar el resultado de igual. Cinco manzanas menos dos manzanas. ¿Cuánto es en total? Aquí tenemos son tres. Uno, dos, tres. Tres manzanas en total. Esta es una operación de resta. Pero aquí tenemos el signo de la resta. Y está con una carita triste. ¿Por qué? Porque la resta, restar, ¿qué significa restar, niños? Significa quitar, muy bien. Significa disminuir, perfecto. Significa menos y perder. A nadie le gusta perder, ¿verdad? Entonces, estos son... Los cuatro sustantivos o sinónimos, perdón, queda igual a la resta. Podemos decir quitar, disminuir, menos o perder. Nuevamente, quitar, disminuir, menos o perder. Estas son algunas de las palabras que se utilizan para hacer una resta o restar. Pero, ¿cuáles son los términos de la resta? Vamos a ver ahora los términos de la resta. Tenemos una resta, vamos a realizar ahí nuestra resta, siempre recordando que tenemos que restar. Unidades, decenas y centenas. De igual forma. Restamos 6 menos 2. Tenemos que quitar. ¿Se acuerdan? Quitamos 6 menos 2. 4. Muy bien. 4 menos 3. 1. 8 menos 4. 4. ¿Qué número se formó? 414. Muy bien. Ahora vamos a ver sus términos de nuestra resta. El número, los números que van arriba, los dígitos, se le llama minuendo. La otra cantidad se llama sustraendo. Y el resultado se llama diferencia. Vamos a ver cuáles son los tres términos de la resta. Minuendo, Sustraendo diferencia. Repetimos, minuendo, sustraendo diferencia. Y no se olvide del signo menos. Vamos a ver qué es minuendo. Y dice, es el número que se va a restar. Es la cantidad mayor. ¿Qué es el sustraendo? Leemos, es el número que se va a quitar, la cantidad menor. ¿Qué es la diferencia? Es el resultado de la operación. Hemos visto el concepto de cada una de las propiedades principales de la resta. Ahí está, minuendo, sustraendo, diferencia. Y, por supuesto, el signo menos. Ahora aquí tenemos un ejemplo. Vamos a realizar nuestras restas. Tenemos dos... Autos, menos dos autos, ¿cuánto es? Perfecto, 0. 1, 2, 3, 4. 4 menos 1, 2. 4 menos 2, ¿cuánto es? 2, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5 menos 1, 2. 5 menos 2, 3, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, menos 2, 3 también. 1, 2, 3, menos 1, 3 menos 1 es 2, perfecto. Y 2 cebras menos una cebra, ¿cuánto se hace? 1, muy bien, hemos resuelto nuestras restas. Tenemos también un ejemplo. Vamos contando las abejitas que van apareciendo. Cuatro. Muy bien. Vamos a ir contando todas las abejitas. Fíjense que aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho abejitas. Listo. Pero... Vamos a quitar una, dos. Ahí está. Las abejas. Estamos quitándolas. ¿Cuántas abejas hemos quitado? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro abejas. ¿Cuánto teníamos antes? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho menos cuatro que quitamos. ¿Cuánto será? Ay, nos falta una más. Más una que quitamos. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco hemos quitado y en total hay ocho abejas. Ocho abejas menos cinco hacen. Muy bien. Dos, tres, tres abejas. Miren, uno, dos, tres. Nos sobró tres abejitas. 8 menos 5 hacen 3. Vamos a ver ahora las restas horizontal y restas en vertical. Ahí tenemos un ejemplo. 9 menos 2 menos 1. ¿Cuánto es? 7. Muy bien. Vamos a ir realizando un ejemplo, 8 menos 3, vamos sumando, vamos restando, menos 4 es igual, ¿cuánto es? 8 menos 3, 5, 5 menos 4, 1, muy bien, siguiente, 7. Menos 1, menos 6. Es igual a 7 menos 1, hacen 6. 6 menos 6, ¿cuánto es 6 menos 6? 0. Muy bien. Hemos realizado nuestras restas en horizontal. Pasamos a las restas en vertical. 483 tengo. 342. Vamos a restar. Ahí está. 483 menos 342. Y ponemos, por supuesto, nuestras posiciones unidad, decena y centena. Vamos a restar por la unidad, decena y centena. Siempre de izquierda a derecha. Restamos 3 menos 2.

Vamos a restar. Ahí está, vamos a restar. Tengo 2, 4, 6, 7, 8 manzanas. 8 manzanas en total, pero tengo 2 manzanas que están estropeadas. Las voy a tachar. 8 menos 2 que quité, ¿cuántos son? Quedaron en total 6 manzanas. ¿Vieron? 2, 4, 6. Ahí tengo el resultado. Ahora voy a realizar mi operación: 8 menos 2 es igual a 6. Vamos con el siguiente ejemplo: una rosquilla, dos rosquillas, tres rosquillas cuatro rosquillas, cinco rosquillas, seis rosquillas, siete, ocho rosquillas, qué delicia y nueve rosquillas tenemos en total. De estas nueve rosquillas, niños, ¿cuántas están pequeñas? Vamos a contarlas, las pequeñas y las vamos a quitar. Voy a quitar esta también esta pequeña, esta otra, también voy a quitar esta otra. también porque está muy pequeña y esta otra. cuántas rosquillas había? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. nueve rosquillas en total. cuánta hemos quitado? una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces digo, 9 rosquillas menos 6 que quité. Hago mi operación. 9 menos 6 rosquillas es igual a cuánto. ¿Cuánto me sobraron? 1, 2, 3. Me sobraron 3 rosquillas. Excelente. Vamos a realizar los siguientes ejemplos y tenemos una caja de colores. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 cajas de colores. Vamos a sacar los siguientes colores. Contamos cuántos hay fuera. 1, 2, 3, 4, 5. 5 colores. Ahí está, tachamos el color azul, el color morado, también el café claro, ahí está el color rosado, tachamos el café y ponemos ahora cuánto había en total. 12 colores menos 5 es igual a 7 en total. Nos sobró en total siete colores en la caja. Siguiente ejemplo: 2 cuadernos más 3 y más 3. Contamos todos los cuadernos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tachar los cuadernos de color verde. Tachamos 1, 2. ¿Cuántos cuadernos había? 8, ¿se acuerda? 8 cuadernos. Muy bien. Menos, ¿cuántos tachamos? 2, dos, 2 dos, col, dos de color verde. ¿Cuánto en total nos sobró? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos 6, nos sobró 6 cuadernos. Siguiente ejemplo. Tengo una mochila azul. 2, 3. 4, 5, 6. Vamos a tachar las pequeñas. Una pequeña y donde más hay, aquí está otra pequeña. Teníamos seis, seis mochilas menos dos pequeñas que tachamos. Hemos quitado las pequeñas. ¿Cuánto nos sobró? 1, 2, 3, 4. 4 nos sobró. Decimos 6 menos dos pequeñas es igual a 4 perfecto chico hemos realizado nuestras restas y lo hemos hecho de manera muy dinámica y con diferentes objetos nos vemos hasta la próxima